¿Qué pasa? ¿No te gusta el frío? Hoy no podemos quedarnos. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Ten, ponte esto. Pertenecía a mi hija. Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, pequeña. Pero la diosa hará lo mismo. Normalmente sería la madre quien haría la declaración, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas llevarían a cabo el ritual, pero somos marginados. Aún así, conservaremos los rituales de la tribu. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que le dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad fue su perdición. Ahora, las maravillas de la creación son nuestras. Bestias de aire, agua, tierra y acero. Una cosa es cazar una bestia. Y otra, cazar una máquina. Debemos ser humildes y respetar su poder. Te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa, ¿qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? No, 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 levántate, ya casi es tiempo. Y sí. Puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado 6 meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados. Tú elegiste serlo. Y ella... Bueno. Soy una gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. En ese caso nos honras. Sí, sí. Ahora ve. Alístate para la declaración. Ve. Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Eiloy! Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. Eres una necia. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. ¿Que la criaras? Sí, pero sin amor. ¡Suficiente! ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera... Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Sin preguntarnos antes. Estoy aquí. Y allá a donde vayas, yo te seguiré. Eres plenamente consciente de lo que hacías. Así comienza
Horizon Zero Dawn. Disculpen si no hablo mucho, pero quería dejar la cinemática para que prestaran atención. Pero bueno, gente, este es mi primer video para el canal. Es de una serie de Horizon Zero Dawn. Tengo pensado subir otra clase de juegos y gameplays en directo, pero quiero comenzar con este porque lo vi que estaba en rebaja. Lo quise probar y pensé que era un buen juego para empezar una serie para un canal. Y pues bueno, vamos allá. Vamos a escoger la dificultad, historia, fácil, normal. No pienso jugarlo tan difícil para que sea también intuitivo para los que lo están viendo y no sea tan desesperante. Para mí, para ser más fácil al momento de comentar. No quiero también, y como voy comenzando, no quiero también abrumarlos con misiones repetidas que no las pueda pasar y dure un buen rato. Así que lo vamos a dar a normal. Está bien. Ahora sí. Cinemática. ¡Aloy! ¡Aloy! Aquí vemos a Aloy, que es una marginada y no se sabe por qué. Disculpen si no hablo también sobre los diálogos, pero quiero prestar atención. Hay un montón de vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Excelente, buen chico. Niños, vengan conmigo. Es una marginada y hay que evitarla. Aquí. Vamos. También si se escucha algo bajo, pero estoy también probando el micrófono. Ustedes díganme abajo en la caja de comentarios cómo se escucha y qué es lo que quieran que suban próximos videos de mi canal. Este juego se ve gráficamente. ¡Ay, ratas! Se ve muy, muy, muy bien para ser de All Gen. Porque otro punto a destacar es que ahorita estoy jugando en la PlayStation 4. No tengo dinero para comprar la PlayStation 5. Así que, pues ni modo, va a tener que grabar en PlayStation 4. Que también es una muy buena consola y fue la mejor en el año. Pero sí, a ver, vamos a ver. Entra a la cueva. Ay, escucha medio recio el sonido. Déjale bajo, un tantito. Parece estrecho, pero puedo pasar. Ay, ese no era el botón. Ok. Deben ser ruinas del mundo metálico. Uno de los lugares antiguos. Ese mismo lugar antiguo. Vemos que está todo congelado. Seguimos por aquí. Ratas. Será este lugar. Ross dijo que no entrara en lugar eso, ¿sí? Pero él no está. Pues que te vale. Sigue. Sí. Al cabo, si nos matan, va a ser todo tu culpa.
No sé si hay un tipo de coleccionables por aquí, pero créanme que no los voy a estar buscando o algo así. Si llegara a ver coleccionables, no creo estarlos buscando. Si me aparecen por un casual aquí o algo así que esté a la vista, sí los voy a recoger, pero no voy a andar buscándolos. No se congelan, han de tener piel de búfalo, yo creo. Hay algo más adelante. ¿A poco? Se me hace raro todavía a la hora de comentar porque no estoy tan acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué es eso en la luz? Eso es mi primer día. Alguien muerto. ¿Quién? ¿Ese? Ay, hay algo que brilla. Una púa para guitarra. Y disculpen si se me sale alguna grosería, pero no estoy tan acostumbrado a hablar así en pues sí, en ¿qué viste, niña? Toda la deep web. Luces por todas partes. ¿Cómo hace esto? Oh, qué genial se ve esto. Todos los colores que tiene este videojuego, esta gama de videojuego, o sea, la gama de colores que tiene este videojuego me encanta. Colores tan vívidos y todo, tan... O sea, siento que está algo parecido al Uncharted. Ok, nos dice que presionemos para prender el foco. Una puerta metálica, cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Quizás, ¿verdad? Qué coincidencia que ese aparato te abra este ¿cómo lado. La abro? Pues no sé, si tú no sabes, yo menos. Puerta de seguridad, fuertemente protegida. Sí, listo. Más luces. Ok, tenemos que seguir los cables del circuito de la puerta. Se ve por acá. Trae chancla también. Se escucha bien, macho. Como cuando se levantan a hacer el quehacer a las 6 de la mañana, ¿sí? Ya. A ver, ¿qué es esto? Cerradura holográfica. ¿Qué? Gira la cerradura a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Izquierda. ¿Cambió de color? ¿En serio? No sabía, si no me dicen, me voy a dar cuenta. Otra vez, las chanclas. Para colocarlo. Estuviera chida, yo sigo diciendo que la estuviera... La puerta cambió de color. Estuviera entretenido, es un juego, corres y te tropiezas y te caes. Funciona. No sé dónde estamos, pero entre bajemos más peligroso creo que se va a poner. O sea, no me creas, pero creo que puede que haya cosas abajo que no queramos ver. ¿Otra guitarra? Tiene un dispositivo. ¿Crees que yo quería esto? No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá.
papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Quiero verlo! ¿Puedo hacer más? ¡Está detrás de ti! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Ah, sí sabía que no era para ella. Y también quiero estar, o sea, oyendo del tema del videojuego que ahorita volvemos. Quiero estar subiendo las primeras partes para cuando salgan las posteriores secuelas poder tener ya la serie completa. Porque pues si no sabían, pues va a salir una parte 2 de este videojuego en los próximos años, creo. No sé, no creo que no hay fecha. Si no, desmiéntenme, pero creo que no hay. ¿Qué será esta cosa? Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Puedes creer que nos celebramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los hombres. Los vi haciendo fila en la sala común. Como un ganado en el matadero, pero sonriendo. Disculpen si salto algunas veces los estos, pero voy a tratar de... Como si vivir fuera una especie de... Dejarlos, pues, si los quieren leer ustedes. Por eso puse los subtítulos. No para mí. Pues si algunas veces hablo por encima del audio, ustedes pueden seguir leyendo si no me quieren prestar atención. Quiero un punto final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. ¡Una exclamación, caray! ¿Por qué me dieron aquí? ¿Qué les habrá pasado? Creo que son los del 2020, del coronavirus. Creo que aquí está toda la población. Ok, entonces sí hay como tipo coleccionables. Son esos audios. ¡Aquí estoy! ¡Me encontró! ¡Aquí! ¡Me encontró! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Grítale más fuerte, niña! ¡Ay! ¿Qué hice? No, reanudar. Ahí está. Bendita sea la madre. Bendita. Sube, toma mi mano. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Subiendo, tranquilo. Esos lugares están prohibidos, Aloy. ¡Me caí! Son del mundo metálico. ¿Neta? No sabía. ¿Qué traes en la cara? Nada. ¿Lo encontraste ahí abajo? No. Debes dármelo. Oh, sí me lo encontré. No. Aloy. ¡Esas son cosas peligrosas! ¡No! No. Su cosita, déjasela. Y no sé de cuánto voy a hacer los videos. Supongo bueno, que unos 20, en vista de que vas a seguir escapándote de casa, tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Pero dicen ustedes si quieren videos más cortos o más largos, ya sé. Pero desde mañana quiero aprenderás a cazar. El público también tenga ese derecho a elegir sobre qué cosas. Obvio, ustedes no están jugando ni ustedes van a subir los videos, pero también quiero que opinen ustedes para escuchar al público. Está López, ¿eh? Esas formas, ¿qué significan? Quítate. Toma tu arco. Wow. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. Eres un juguete.
ya quiero que puede ser peligroso, Aloy. El juego no abierto. No puedes separarte. O sea, debes hacerme caso. Abierto. Quiero probar a ver qué clase de monstruos hay afuera. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. También así díganme en la caja de comentarios si quieren vamos que a esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo que haga algún tipo de misión secundaria, si quieren verla. ¿Ves o esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. O si quieren recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Okay. O si quieren ver nomás este campaña principal. Ahora cómetela. Ustedes coméntenlo. Saben amarga, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. Ok. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. Mira tú. Creo que aquí va a ser la miniatura, a ver. Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? A ver. Ahí está. Aquí tengo una miniatura espectacular. Espérate, está contra luz. Aquí. Ahí está. Ahora sí ya. Las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Queremos meternos en... ¡Ay! Viene una máquina. ¿Qué? Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Tenemos que estar como la niña. ¿Cuál máquina? Arre. ¡Ay! Que no te vean. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. Disculpen si dejo de hablar en ratos así, pero yo no también es primera vez que y veo el juego. Sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Lo bien que lo juego, el juego, valga la redundancia. Y yo también a veces me sorprendo por algunas cosas. Quiero prestar atención también. Otro. Al gameplay. Deja que pase. Hola. ¿Me ves? Mira, aquí estoy. Ahí estoy. Ven, aquí estoy. Por aquí. ¿Qué quieres? Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Ok, sí, pues ahorita nos están explicando lo de sigilo. Sí es. Espera. Sí es sigilo, señor. ¿Ya? Me quedan sin ir, a ver, aquí me puedo parar y no me voy a ir todavía. Mira, oh. Acá nos van a matar. Ese era el último. Sigamos. Sí. Apárate, señor, no seas ridículo. Muy bien. No pudieron verte ni oírte. Gracias. No te alejes, la manada estará cerca. Ok. Yo quiero un arco así. ¿Cuándo vas a dar ese arco? ¿Qué es ese? ¿Tarzán? ¿Quién es ese? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí? Se mata. Se quiere matar. ¡Nos está sonriendo! ¡Deb! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Deb! Es menor de edad, aléjate. Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Sígueme. Chale, pues. Ahí está el rebaño, ya lo vi. Yo ya lo vi primero que tú. Ahí está, mira. Enfrente de ti. ¿No lo ves? Ahí era. Ahí. ¿Qué cielo es esto? Ahí. ¿Los ves? Se llaman sí, galopadores. Ya, ya los había visto. Galopadores. Caballos. ¡Ah! ¡Fuera! Falta que nos maten. A ver ¿por qué los ahuyentaste?
para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Sí, pues ya la liaste, ya los ahuyentaste, ahora todo se corretea. Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Esas servirán. Sígueme. Espérate, estoy agarrando rocas. Tú me dijiste que agarraron. La 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 la. ¿Un atrapasueños? Ya sé cómo correr. Llevo como media hora corriendo. ¡Un conejo! Aloy, ven acá. ¿Dónde está? Aloy, ven ya. ¿Pues dónde estás? Ahí ya te vi. Estás... Deja de perder el tiempo. Ahí está el rebaño. No me dijiste que agarrar. De acuerdo. Piedras. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas. Atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Entendido. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Creo que aventé la piedra antes de... ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Ese es mi listo. Padre. Ve, niña, es seguro. ¿Por qué me marca que vaya para atrás? ¿Puedo brincar desde aquí como él? Quiero brincar como él. ¡Uy! Recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Ok. Tomar todo. Bien. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Bien. Veo que ya tienes tallos de madera del risco. Sí. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Okay. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Sí. ¿Tendrán frío? Que yo aquí en mi casa está mucho frío y estos vatos están en una montaña nevada. Bueno, agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Sí. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador, una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable, como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? ¿Eh? No jugó al depósito. Y si ataca, prepárate para moverte. Ok. Shh, hay que ser silenciosos. Silenciosos. ¡Otra vez! ¡Muerto! Allá la primera. No ocupé yo de tuya. Hiciste un buen trabajo, pero no tienes sé. Mucho que aprender. No, mañana entrenaremos más. Okay. ¿Qué fue eso? Ese chico, el de la senda de los valientes.
Ya Ahí, se mató. Sigue, rápido. ¿Qué quieres? Vámonos. ¿No me hago? ¡Ay! Ay, no sé cómo ya. A ver, quiero que llegue a un punto de control para ya no hacer el video tan largo. O ya les voy pidiendo disculpas desde anticipadamente, pues el video es un poco largo de lo normal. Pero ya una vez que lo tengo el mundo abierto, ya ahora sí voy a hacer unos videos cortitos. Ya lo mataron, vámonos. Arre. Acá muy bravo. Ya se mató. No se mató. Mató a Juan. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que sigue. Hasta ya de cuentos. Oh, déjame. ¿De verdad? ¿Puedo escabullirme entre ellos? No podrás. Oh. Slot, ¿cuánto quieres perder? ¡Aloy! ¡Ah, qué valiente! Te quedas. Vámonos. Debo moverme de esta oficina, hacer ruido para que no me vea. Ay, pensé que ya me había visto. Allá sé. Estoy marcando todos para que no me agarren desprevenidos. No pueden verme. Oh. Ah, yo soy todo un ninja. En otra vida soy un ninja yo. Oh. Está. Debo ir con cuidado. Oh, la banda sonora parece bastante buena. Oh, tengo que ver sus rutas. Ay. 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 Ay, ay. Ahí está. No es un juguete. Es
espera. Que la madre la bendiga. A ambos. Me... ¡Oye! Salvó la vida. Solo quería... ¡Muchacho! ¡Sella tus labios! Son marginados. Y ella no tiene madre. Oh, ¿ya me tienes con las madres? Arre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? Ándele. Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley de la tribu. Volvamos a casa. No creo. Sígueme. Conozco el camino. Sella tus labios, muchachos. Sella tus labios. Este vato. Largo, sin madre. Es porque soy arrestado. Oh, ya saqué el ultra instinto. Ahora sí, vas a ver. Agarra el arco y avéntaselos. Apuntar a su cabeza, suelta la roca o tirarle la roca que tiene en la mano. Aviéntasela. ¿Tú qué me vas a...? ¡Órale! ¡Ándele! ¡Ey! ¡Niños! ¡Aléjense de ahí! ¡Aviéntale un flechazo! Ah, está sangrando. Déjame ver eso. Oye, quédate quieta. Ya casi está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una marginada? Aloy, este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Las matriarcas lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Aloy, somos marginados. ¿Cómo puede hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí. Lo que el ganador quiera. Entonces lo haré. No importa lo ¿qué? Que cueste. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Ganaré la prueba. Ya veo. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí. Sígueme. Este se mata. Oye, tranquilo, viejo. Hace rato le di bien fácil yo. Ah, como que esta niña vio una, la serie de Cobra Kai. We'll be right back.
Ah, ¿qué caray? Santos ya sin crecer, 20 años. ¡Órale! No es cierto, por ahora, ándale. Creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Mañana voy a tratar de subir cada día un video al canal, pero ya creo que ya se pasan de los 30 minutos. Pues esto es todo por hoy, gente. Suscríbanse y denle like si les gustó el contenido y dejen sus comentarios para... Ay, espérate, ¿qué estás haciendo? Dejen sus comentarios para ver qué opinan y nos vemos hasta la próxima. Bye.